muchacha. Ya nomás quedó la pura carne, le eché mucha carne. Entonces, voy a tener que cocer el otro. Mira, este es el último que saqué así, con puro pozol. Como tengo más carne, voy a cocinar este. ¿Qué? Más que se descongele. Está riquísimo el pozol, a mi esposo le gustó. Vamos a echar limón, le echan orégano, repollo, yo no quiero repollo, solo echar puro limón. Y las tostadas, se nos olvidó. Se me olvidó a mí comprarlas en la tienda y no fue por ellas. El pozol está rico, ¿ok? Coman rico. A mí me gustó. Yo le eché poquita carne al mío y más le eché maíz. ¿Ok? Rico, en chavocho. Mi esposo es como un niño, se está bebiendo la tele. Hacemos un café. Tengo ganas de un café. Fue una noche muy buena de trabajo. Llegamos a las 12:30. Un cappuccino, un café cappuccino. Me lo voy a comer con... Mira, Albertito, quítate. Me voy a comer con mi pie. De este. Este está bien rico. Tiene cheesecake y tiene calabacita. Está riquísimo. Mi Rambo ya lo quiere porque a él le encantó también. You know Rambo, he like it. He love it. Estaba babiando mi baby. Era mi esposo. ¿Qué? Oh, oh, se le salió el bra. Tiene unas chichotas bien grandes. Just watch what she does. He pulled back the bra backwards. No, she's just too big for a bra. Mi esposo le gusta ver esto. No, I thought she was going to take him and smash the can. I've seen that happen before. What? Está bien chichona la muchacha. What she's doing? Watch. She has so big titties. Oh, yeah, he do. He break the can with la chichi. She's crazy. She agarra la chichi. ¡Hua! ¡Y Juan! Quebra la lata. Está bien chichona. Así, ¿no? Porque tiene mucho, sería bueno cortarlo. Ese es de más chiquitas. Porque eso pesa demasiado. Rico mi pozol. ¿Quieres pozole? Está picosito un poquito. ¡Ay! ¡Lo caché! ¡Eso! It was like a year already, no eat pozole, right? It's been a while, because we usually make it every time it gets cold. Rico. Close your eyes. That's why I said close your eyes. Se llama ridiculousness, but it's pura bromas. Yeah. Pero es bromas, te gusta reír mucho, pero sometimes es un disgusto. Qué puto rapo. I got laying to the place and she went to a tennis with her. It is. Oh my goodness.
voy a cocinar el pozol. Porque tengo mucha carne, de hecho. Y de hecho, solo me dijo que a mi esposo le gusta guardar esa carne. ¿Qué habla, Rambito? Dice que le des pozol. ¿Pozol o carne? Don que me buen Dios. Creo que quien por me llama es. Rambito. Espérate, amor. Yeah, because Daddy's is all gone. ¿Crees que dice ayer? Ay, dice la carne la hubieras deshacido, la hubieras deshebrado. Claro. Este quiere todo que le dé al pollo, le gusta que le quite el hueso y todo. Y mira, como un niño. Ya ni los niños dicen eso. Ay, quiere todo perfecto. I'm telling you something. Here is not a restaurant. Like, you know, the restaurant. Hey, I want this, I want that. No, 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 no. And here you eat how I do. Yes, you are. I know. No eat. Café. You want coffee? No. Let's do it. It just smells good. You share your one? Yeah, I'm good. I may share with you. No, no, no. So I can make yours. Please. Okay. A mi esposo, muévele. Es más. Yeah, la café. Yeah, excuse me. Uh-oh. Boom! He goofed. Shrimp. Uh-oh. Shrimp, estaba bien caliente el aceite, ¿no? The oil, it was so hot. Mm-hmm. Uh-oh. Uh-oh. Oh, shit. Échale agua, güey. Fucking, mira. Oh, my goodness. A mi esposo le gusta ver eso. Está crazy. No close it. He gonna make more fire. Take this shit out. You close the stove and cut off the oxygen. Really? I don't think so. Yeah. Anybody gonna do something because the turkey's already burned. Oh shit. That's just dangerous. Rambito, here, on the floor. Go find it. Rambito le gusta el pozol también. You like el pozol, mi amor? I mean, no. Rambito está aquí. Rambito también le gusta el pozole. ¿Me da amor? ¿Qué está frío el cafecito, Janet? ¿Es frío afuera? Yes. Oh. No, el café. Afuera es un little windy, pero no frío. It's gonna be cold next week, though. It's ready the coffee. I'm saying. That's why I put the ice so he not burn your mouth. ¿Quieres carnita, Rambo? Papi, chew the food. A mi Rambo le gusta suavo. Yeah. You're so lazy. Sometimes. The other day you was fighting saying, how am I going to cook my breakfast? And the pan was dirty. Oh my goodness. You cannot clean a pan. Walk when there's ice in the road. What the hell?
sorry por ser malas palabras, pero es la verdad. Duele bien feo cuando te caes, yo me he caído. Es malo, no puedes descomponer la cadera. O la cabeza te puede quedar, te puede dar un... se puede dar un derrame por... En la cabeza se pega uno y pega uno. Because in other countries, they just don't give a fuck. Yeah. You want it dead? Mm-hmm. No. In Mexico, when you go like that, you walk. Before you pass, you check. Everything. You're supposed to do that here, too. He didn't throw up. What? He was drinking a beer and someone shot him with the electric gun. Oh, and he spit it all out. Get up. Stop it. Don't play stupid. Damn TikToks. Damn TikToks. Try one of these. Oh, sí, eso te iba a decir. ¿Quieres una donita? Están ricas. I like it. You can try mine and get a bite and see if you like it. Solo le mordí un... Solo le mordí un cachito. Ahí está mi esposo. Y ahí está mi Rambito. Bueno, se le ven las narices a mi Rambo. Rambito, he likes the donuts too. ¿Right, Rambo? The raspberry. Mm-hmm. A mí no me gusta... compartir mi café porque luego hay tan... No quedo yo conforme y él tampoco queda conforme. So, mejor cada quien su café. ¿Te lo haces? Pretty good. I thought it was strawberry, pero no. ¿Rico pozol? Mmm. ¿Te gusta el pozol, eh? Vieron que a pozole le eché yo chipotle, tantito chipotle, porque le dio un poquito de picante. Mmm, sí está picosito. Puedes sentir el pico, lo picante en el caldito. ¿Verdad? It's good, donut. ¿Verdad? Mm-hmm. It's good. Tell you. Dice mi esposo, it's not my favorite, but it's good. Mm-hmm. Yo quiero esa dona, dice, porque tiene strawberry, le digo. Está bueno. Esta es mi primera vez en 20 años que yo he comido una dona americana y que tenga cosas adentro. Me gustó. Más que está muy dulce. He put too much sugar on the top. That's why I don't like it. Too much sugar. But the other one, me gustó. O a mí y a Rambo nos gustó. ¿Ven? Mi viejo se duerme en la tarde. Mi viejo parece un niño. Se duerme en la tele, mi viejo. Good catch, papi. ¿Quieres carnita? Espera. Te vamos a poner bien gordo, Rambo. Como los puercos comiendo maíz. No me gusta el pozole. Aaron, ¿qué? Ella tenía como un año que no lo había cocinado. Porque una vez cocí y no lo comimos todo. Y lo tuve que tirar. Esta vez si no lo acabamos, nada más lo puro carne quedó. Pero cocí poquito solo. La mitad. You're so good catching, Rambito. Carnita.
Anita. Ay, pinche ramito. No la cachó. Dale, R. People playing with electric things. Mm-hmm. You remember I buy one electric and I showed you? You tried. No, I did. Uh-oh. Pero era una cosita así chiquita. Es para defenderte. Si alguien te quiere atacar, con esa te defiendes. Le das un electrocutazo si te quiere agarrar. Se me descompuso. Necesito comprar otro. Wow. Le dieron electrocutazos. Ay, a mí no me gusta. Una vez en vivo, sí, le di un electrocutazo. Because he was playing tonto. He was playing stupid. Que le doy un toque. Oh, this one's not good. Dice, no me des eso nunca again, porque eso duele. Quiero la muchacha, se va a miar. Sigo pipi, es llorando, güey. ¿Sí? No, lo agarró, papi. Le agarró el pájaro. Oh, she was so hurt and she holding la man with the nuts. Yeah, eso es peligroso. Especially when you know he had water in his mouth, the beer. And give me la electricidad. Mírame, Rambo. Me está empujando. Ahora sí que este. You want some? ¿Te gusta? Con la mano. Mira, un cachito. Que está bendito. Está rico esta. Rambo me ayudó a comer, ven. Me ayudó a comer la carnita y el pozol. Siempre que como, solo es el caldito. Siempre que como, adquiere. Pero esto le encanta a él porque es cheesecake y es el pumpkin. Bye bye. Y esto le encanta al hombrito. Por eso me estaba ladrando. Más. You love it. Estos me los cocinaron ayer frescos en el McDonald's. Porque dijo, no hay preparados. Y se tardan en 15 minutos, dijo mi esposo. Pues hácelos a mi vieja, 15 minutos. Me dije, hazme dos, por favor. Le hubiera dicho, hazme unos 10, ¿verdad? Uh-oh. Oops. Porque a mi Rambo le encanta esto. Mucho. A ver, pues. Estoy dando del lado de donde tiene la pumpkin. Pumpkin is good for animals. I seen people was giving me pumpkin al puerco. She cut her head and she start crying. Because she look ugly. You know? That's what happened to me when I cut it all the way in my hair. One time when the lady brought my hair in the salon. Yeah, but you weren't crying. No, I was so happy. Yeah, first I was pissed off because it was like angry. My hair fucked up. Yeah, I was so burning my hair. Not my hair, my skin. Estaba bien quemado todo mi cuero cabelludo. Y le dije a mi viejo, ay, me duele mucho. Le digo, mejor córtame mi pelo. Y y me voy a echar sábila para la quemazón, o crema para la quemada, ¿verdad? Y como vive a la señora. Y sí sentí feo. Porque luego mi viejo decía que, yes, I was feeling bad because later you say que, you know, was happy take me aside, like, oh, this is a man or is a woman? Uh-huh, no, sorry. You said that. No, me. You say that. Hola, mi amor. Qué rico. Le di a mi Rambo y no a mi esposo. You don't like this too much, no? It's pretty good. I love it. Me and Rambo love it. You need to go, honey. I don't know, get ready to go. Yeah. Ya se va mi viejo a trabajar. Mi esposo no le gusta que esté todo el tiempo con él porque él le gusta poner su chingada música en el carro.
Y la mía. No me gusta que esté la música muy fuerte porque me da headache. Y también me gusta ir jugando en mi teléfono. Por decir, poniendo TikToks. O viendo videos o cualquier cosa, ¿verdad? Music. Que me gusta a mí. Y dice mi esposo, no, nomás en la tarde te vienes conmigo porque en la mañana me voy yo solo. Ándale, baby, make you well ready. Mi esposo se duerme en la tele. Le necesito estar picando el fundillo con un, como los toros, con un metal. No seas cochino. I hear it, te echaste un pedo. Ajá. ¿Sí? I hear it, que se te echó un pedo. Este es sinvergüenza, este no le da vergüenza. He makes me more embarrassed than he do. Ajá. Cuando vamos a la tienda, va bien pedorro. Y en la tienda me echo a correr, me voy hasta enfrente para que no me vaya pedorreando y la gente piense que soy yo. ¡Es mi esposo! Así tenía yo una abuelita. ¿Creen qué cosa? Dice mi abuela, prefiero yo perder un amigo que perder una tripa. Ay, ay, ay. ¿Cómo se dice tripa en inglés? En inglés, baboso. Intestines. Ajá. Intestines. Una tripa. No, yo prefiero perder un amigo que perder mi tripa, dice. Ay, yo me daba vergüenza. Siempre mi abuelita andaba yo con ella, me llevaba a visitar a sus hermanas, a visitar a mis tíos. Y se echaba sus pedos. Yo me echaba a correr. Me iba lejos para que no dijeran que era yo. Ay, decía abuela, no hagas eso. Y mi esposo igualito. Ay, yo le corro, mejor me voy hasta adelante para que no vea, no sepan que quién fue. Pues el pedorro, ahí cuál es el pedorro, vas a ver. A quien le vuela el pedorro, a ese fue. Se va a dar un fregadazo, muchacho. ¿Sí? Se está jugando estúpido. Esto, mi esposo le gusta jugar esas cosas. No jugar, ver esas cosas chistosas. Pero es lo chistoso. Ups. La muchachita estaba dancing, la niña. Y se cayó en la bathtub. Oh, he have already a hole in the... in the wall. Uh-oh. La muchacha está acordando su pelo y va a chillar luego cuando está bien cortito. Está chillando la muchacha ahora. Pues se lo cortó bien chiquito, mejor no te lo cortes, ¿verdad? Yo me lo cortaba así, tijereteado por un lado más grande y otro más chiquito. Bye. Mi gordito. Honey, I'm feeding you the time corn so he can go piggy piggy. Oink oink. Es mi amor. Uh oh, a spider. You have a spider in your mouth and your face. Can she not feel it? That damn spider? It was have a spider right here. Oh my god. Holy. Crap. Oh my It was a spider on my face. He almost got in your eye. La muchacha no estaba poniendo atención. Quítate, papi. Excuse me. Papi, te machucas si no te quitas.
Ay, ya me llené. De tantito pozole y de el café ya no. De tomar un todo un poco. Bye, cuídense yo. I'm going to sleep more. Excuse me. Nos fuimos a... Bueno, yo me fui a dormir como a la 1:30, 2. No, eran las 2. Tengo todavía sueño. Ay, mi brazo me está doliendo mucho.